Quiero dar las gracias al presidente y al secretario del Comité Estatal por este acompañamiento, porque la mayoría de las veces, o bueno, al menos en el antecedente que tenemos nosotros, era de que en los comités trabajábamos y nunca veíamos que alguien estuviera cerca de nosotros. Sentíamos que hacíamos las cosas, pero no sabíamos si las hacíamos bien o mal. Era un andar sin destino, pero siempre con la intención de hacer una patria mejor y más digna para todos. Y en este caso nos sentimos muy bien porque estamos trabajando con la misma fuerza, pero ya con un rumbo más claro. Gracias, presidente, por este acompañamiento. Los comités, de verdad, te lo agradecemos de todo corazón, porque hacía falta esa parte. Históricamente no conocíamos a los presidentes de nuestro partido. No quiero hablar mal de nadie, pero sí quiero hablar bien de ti y de tu equipo, de que están aquí presentes, trabajando, gastándole la suela al zapato, acompañando a los comités municipales. Muchas gracias, secretario, de la misma manera. Quiero aprovechar también para agradecer a los diputados, en especial a Andrea, por este acompañamiento de estar aquí. Antes, pues, era para conocer a los diputados, había que ir a Morelia, si no, no había otra forma. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que hace que esto sea más atractivo para la gente de campo, para la gente que le gasta con trabajo y con sudor. Gracias por este acompañamiento y, de luego, Ale, por esa motivación que siempre has tenido de sacar adelante. Creo que es momento de que los jóvenes nos pongamos al frente, que nos pongamos a trabajar, pero ocupamos la experiencia de los grandes, eso que quede claro.